Vamos a cambiar de tema, nos vamos a quedar en la localidad de Luis Palacios. Allí estuvimos charlando con Salomé Maguinero. Ella es encargada del área de medio ambiente y nos comenta sobre la entrega de pollitos que se va a estar realizando en la jornada del día de mañana en lo que es el programa Pro Huerta del INTA, allí destinados a las familias que quieran realizar la cría de los pollitos para poner huevos y también consumir su carne. Bueno, esta entrega se va a estar realizando en el día de mañana. Forma parte del programa Pro Huerta. Bueno, el programa apunta a que las familias de bajos ingresos o pocos recursos económicos tengan una mejor alimentación. Y bueno, primero digamos, se pide que las personas realicen su huerta, que tomen contacto con esto y después aportar, digamos, mejorar la calidad de vida a través de la alimentación, ya sea con huevos o con la carne animal avícola. ¿Cuántos pollitos aproximadamente van a estar repartiendo aquí? Bueno, están destinados 750 pollitos y en el día de mañana se buscan y se entregan. En este momento tenemos 110 familias y se calcula que alrededor de 4 pollitos van a ir destinados a cada una de ellas. Solamente es para personas que viven aquí en la localidad. O sea, siempre se apunta a que participen los que siempre cuentan con esto, ya sea con las semillas o en este caso con los pollitos, digamos. Y sino también las familias que a lo mejor realmente necesitan de esta ayuda. Exactamente, exactamente. Es muy importante llegar, cubrir eso primero y después, bueno, a los que les guste o los que quieren empezar a conocer esta nueva vida, digamos. ¿Aproximadamente hace cuánto se dio esta iniciativa? ¿Ya lo pudieron hacer en años anteriores? Sí, tengo entendido, no lo hice yo, no estaba a cargo, pero tengo entendido que hace aproximadamente 3 años atrás se hizo. Se hizo una entrega y bueno, fue muy positivo también. Y bueno, ¿cómo, cuando ustedes hacen estas entregas, cómo notan a las familias que vienen y reciben esta clase de ayuda? Bueno, yo la gente, digamos, con la que trato habitualmente, gente que le gusta, que es entendida en el tema y siempre con mucha alegría y felicidad de recibir, ya sea la semilla y bueno, ahora con el tema de los pollitos hay un revuelo en todo el pueblo, pero bien, bien, bien. Y bueno, supongo que también la importancia de que cada uno pueda hacer su huerta, pueda elaborar su propia comida, sin a lo mejor, bueno, tener que contar con lo que pasa hoy con muchos alimentos que tienen químicos y otros transgénicos. Sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, a eso apunta a tener una mejor calidad de vida. Una persona bien nutrida piensa mejor. Así que es muy bueno y es un programa que, bueno, ya hace muchos años tracciona en el país y como te digo, es a nivel nacional. Así que está bueno.